Ahora sí, ahora sí. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué bien que estamos, chino. Mejoramos. Es una boludez, pero me gusta. Me gusta. Quiero que me digan ustedes cómo nos ven, cómo, si les gusta o no les gusta lo que están viendo. Metimos piecito. Tenemos la consola acá. Le metimos los piecitos. Manejamos todo. Tenemos el control manejado acá. Claro. La alerta. Estamos todos, estamos full. Estamos con todo. Ahí estamos al aire. Pero hay que bajarle el volumen. Así. Pero la gente quiere información. Y hay información. Abrazo. Saludos, grande. Abrazo grande para Adri. Ay, la está pasando bien. Y a Javi. Javi está aburrido, ¿no? Está aburrido. Bueno, aquí estamos. En la confitería del club. El plantel todavía no se entrenó hoy. Decidimos. Medio vago los muchachos, ¿no? No, a la tarde. Rubén. A la tarde. Le gusta, le empezó a gustar a la tarde, ¿verdad? Los jueves generalmente se están entrenando a la tarde. Ya el mañana a la mañana para después quedar concentrado. Bueno, haciendo la compañía este feriado, un feriado con muchísimo mucha movimiento gente. Acá. Mucha gente. ¿Por qué hay tanto movimiento en la institución? Ahora no nos van a cagar más a pedo del micrófono derecho, el micrófono derecho. Menos mal, ¿no? Porque ahora podemos mover las manos, ahora estamos mejor. Que nos diga la gente cómo lo ven. Sí, pero pará, ¿qué iba a decir? Están haciéndose los exámenes médicos los chicos de infantiles, de AFA. Entonces, por eso hay tanta gente. Desde tempranito, un montón de gente. ¿Qué pasa? Llegó el profe. Llegó el profe que anda por ahí, no sé qué está haciendo. Uy, sé que nos va a tirar. En breve nos tira el teléfono. En breve, sí. En breve nos tira el teléfono. Zafó, ¿qué pasó, profe? Zafó. ¿Con qué se enojó? ¿Qué te pasó? Ah, porque le molesta a la gente. Y bueno, es entendible que le moleste a la gente, nunca vio tanta gente. No, bajá la botellita. La botellita esa. Bueno, Mucho Remedio ahí en el chat, estoy leyendo. ¿Qué pasa, viejo? Remedio no va a jugar. No va a jugar. Ya lo he venido diciendo. Y Luquita Bonafina dice, no jugará el que le dije ayer. Para mí no. No jugará el que le dije ayer. Hizo pruebas, ¿verdad? Hizo pruebas, ¿eh? En lo táctico. Pero no va a jugar. No va a jugar. No sé, ¿eh? Esperemos, ¿no? Para mí juega Perruzzi e Insaurralde. Para mí ese es el. A mí me gusta igual la inclusión de Perruzzi. Sí, espero que Remedia aparezca por lo menos en el banco. Lo decíamos ayer que me parece que no. Capaz, ¿no? Concentrarse va a concentrar y es más, mañana cuando termine el entrenamiento matutino van a ser 27 los futbolistas que se concentren. Entre ellos va a estar Remedia, va a estar Cuello. La lista que. Es más, no sé si subirá alguno más. Pero para mí no juega. Por lo menos el titular. No, sí, eso es lo que veníamos diciendo. Parece que. A ver, todavía no está. Como veníamos diciendo. Profe, igual. ¿Te agarraste con Gávez? ¿Quién le dijo Pavote a quién? Porque no entiendo. Ah, le dijiste Pavote. La gente está acá, estás enojado con Gávez. ¿Qué quería? Ah, el equipo. Claro. Blanco al banco no. Blanco, de hecho, tiene mucha chance. Sí. Perruzzi y Sabral, le dije no. Perruzzi y Lala. Blanco, seguramente fue el martes de vuelta. Me gusta. En reserva. Me gusta. Ayer una reserva que empató. Ahora vamos a repasar el equipo. No fue ninguno de los chicos que están en el plantel profesional. No viajaron. Claro. Solamente Clemente y no me acuerdo quién. La que suplente tampoco fue la Fabri Díaz. Tenés que viajar a Tucumán en micro, ¿no? Claro. Ida y vuelta. Y después si tiene que venir a integrar el plantel profesional, el viaje te va a jugar, ¿no? En contra. Sí. Se lo empataron sobre la hora la reserva. Sí, ahora vamos a estar hablando un poquito de reserva. No jodamos con Remedio, pasó algo y no lo sabemos. Tampoco es Telch, pero no puede ser tan malo, ¿no? Yo insisto con lo mismo. Para mí es de los mejores refuerzos que trajo San Lorenzo, sino el mejor. El tema con Remedio es que no lo ve a la altura del plantel desde lo físico y lo futbolístico. Nada más. Sí, sí. De hecho, el pibe suma y un montón al plantel. No, la realidad es que las veces que lo vimos nosotros
era cerca del plantel, aunque no esté concentrado. Recuerdo siempre el partido en Quilmes contra Independiente Chivilcoy. Siempre, ¿sabes? Siempre subiendo alguna foto a las redes sociales. Yo me acuerdo que me enojaba con Donati y bancaba a Jalil en el momento que ninguno de los dos lo tenía en cuenta. Claro, Jalil iba a todos lados. Donati no iba a ningún lado. Tal cual. Jalil hoy iba a todos lados. Hoy es lo que pasa con Remedio. No subía ninguna historia y pasa. Porque Blanco el otro día cuando habló con nosotros también, él dijo que estaba a disposición. En ningún momento dijo que todavía le faltaba, ni que, no sé, necesitaba sumar ritmo futbolístico, de que tenía una lesión. Solamente dijo que era un plantel de muchos jugadores y que tenía que esperar a que le toque su oportunidad. Pero es positivo que él reconozca que le falta un poco de ritmo futbolístico también y que lo demuestre bajando a reserva y que juegue en la reserva. Me parece fantástico que juegue el martes también. Claro. Necesita juego. Es que él lo sabe, pero eso no lo más hace que cualquiera. Más que cuello, más que cualquiera. No lo hace cualquiera, no. Eso. Porque uno se puede, es más, uno con la trayectoria que tiene Blanco, de haber jugado tantos años en Estados Unidos, de ya una edad avanzada y demás, podría ser un jugador que tranquilamente no baje a reserva y tampoco tiene por qué hacerlo, pero él sabe que le hace bien y le va a hacer mejor al club porque él va a estar mejor. Carlos dice, objetivo. Es Carlos Cuello. Esto es justificar lo injustificable por defender al DT. Por eso no son objetivos. ¿Pero qué estamos? No te entendí, Carlos. Son fanáticos del DT, pero insisto, nosotros estamos dando la explicación que nace del cuerpo técnico. Claro. Yo la verdad no lo veo a Remedy toda la semana. Yo la verdad no lo veo a Cuello todas las o no. ¿Qué tengo que decir con Remedy? Que fue un acierto de Insúa no poner a Remedy, que fue Irala. Fue un acierto, sí. Después vamos a Insaurralde venían levantada. Ahora, a mí es un jugador que me encanta y siempre me gustó, Eric Remedy. Después, sobre todo la última época en Blanco. Después jugar al lado de Irala. ¿En Racing cómo fue el doble 5? ¿Perruzzi y Remedy? Me parece que sí. ¿Jugó Perruzzi? Jugó Irala. Me parece que jugó Irala. No. ¿Perruzzi? No, si Remedy no se mete porque no estaba Irala, ¿puede ser? Muy bueno. Ahora hay que chequear, ahora no lo va a decir la gente. Y Cerutti, que venía de 8 meses parado, estaba mejor que Cuello y Remedy. Insisto, no solo es lo físico, también lo futbolístico y la idea del técnico. Y no va acá en las capacidades técnicas. Y acá no es que estemos dando una opinión nosotros, no. Porque la realidad es que nosotros hemos dicho que por lo menos tiene que estar concentrado e ir al banco Remedy. Bueno, concentrado está últimamente. Pero mínimo ir al banco. Pero es algo que lo decimos del primer día. Por eso. No tenemos nada contra Remedy. Y es algo que el técnico no hace, no es que estamos a favor de todo el técnico. Sí me sorprende, y es un pibazo, pero hay un fanatismo, hablan de Cuello como si estuviésemos hablando de Sterling, sí. Como hablaban en su momento de Real. Para mí es que entra Cuello viene entra de Almagro, pero Cuello viene de Almagro. Es cierto que si Remedy jugase todos los partidos, nadie hablaría que Cuello no va al mundo. Eso también es cierto. Lo que pasa es que para mí termina entrando en el combo de... Remedy y Saurralde fue con Racing, gracias a Lauta. Porque dan a entender que perdemos por Remedy. Jamás dimos a entender que perdimos por Remedy. Jamás, al contrario. Sí digo que los dos partidos jugosos, Lorenzo perdió, pero no tiene nada que ver. De hecho, con Lanús entró en el segundo tiempo y salvo esa que le quitan, tampoco tuvo grandes errores. Y con Racing, si bien no tuvo un buen partido, no fue culpable en ninguno de los goles. ¿Entendés? Para mí entró muy mal con Lanús y jugó muy mal con Racing. También que con Racing fue un papelón de casi todos los jugadores. Nico quiere que tenga opinión propia, cuando él la cambia todo el tiempo. Pero que Nico, no entiendo que no te gusta mi opinión, por eso no es propia si no me gusta. Yo insisto, Remedy tiene que estar como mínimo en el banco. Lo dije. Ahora, el fanatismo por Cuello no lo entiendo. Y por ahí es un crack el pibe, ¿eh? Pero no lo entiendo. Mira, es que no tenés extremo en el plantel. Cuello no es 9. A mí me lo vendieron como 9. La realidad es que cuando uno ve tan poco a un jugador, quizá por características yo lo veo un poco más tirado a las bandas, pero es difícil analizar sin verlo, complicado, porque te pueden decir juega de extremo, pero después no sabés, porque no lo viste. La otra vez que entró, la única vez que entró, que fue con Lanús en la primera fecha, jugó por la banda, casi de 8 te diría, que para mí es un error también del técnico haberlo puesto en esa posición, ¿no? Porque si el pibe no es 8, no lo tenés que poner no es boluda, en ese dice, lado. Dice Nico. O sea, Nico, vos pensás que yo estoy olvidando a la gente, de verdad te digo. Porque ya te pasás un poquito. Una cosa, está bien, la chicana, todo. Ya que me trates de que boludeo a la gente me parece un poco mucho.
poco mucho porque no te gusta la opinión. O sea, yo sé que estás enojado porque San Lorenzo empezó a ganar y demás. Pero pará un poco, amigo. De verdad, te lo digo. No tengo a enojarme en feriado. No estoy pasando bien. Remedio, ¿dónde vino? ¿De dónde vino? Bueno, uno, no, tampoco es para pelearse con... Debería mirar un poco a Ascenso. Y si en Almagro Cuello no juega de nuevo. No, yo no miro a Ascenso, la verdad no miro. Yo lo cubro San Lorenzo. Pero... no sé. Yo cubro San Lorenzo. La Roca no. La Roca ayer lo probó, es cierto, en un trabajo táctico, pero va a jugar Perruzzi. Pero pará, el equipo ahora está ganando. De los últimos 8 le hicieron solamente... Bueno, de los últimos 7 en realidad, le hicieron goles en un solo partido. Ganó 4 y empató 4. Y seguimos pidiendo jugadores que están afuera. Yo no entiendo. O sea, con todo respeto le digo. A ver, seguimos pidiendo... No, a mí me aburre. Si pero si los jugadores que están en cancha ahora, que están jugando ahora, están rindiendo, porque ganaste 4... Néstor, dice, basta de contestarle a ese todos los programas. Tenés razón. Son los títulos de Moretti operando, no le debo la Uri, dice Dante. Cuello es menos que Vareiro, que le Leguizamón, Barrio y que Tarragona, dice Juan Ignacio. Tincho, yo con lo poco que vi, es un centurión sin joda. Enzo, es lo que digo, mientras sigamos jugando así, vamos a pedirlo de afuera, pero que gane. Bueno, hay algunos de los mensajes que leo. Los que se quejan siempre se van a quejar. Mi hermano compró la entrada para el miércoles y me pregunta dónde me la mandan. ¿Es boludo o no entiendo? ¿O no? O de Racing. Sí, o de Racing. ¿Cómo se llama tu hermano? Ramiro. Rami, se cargan el carnet. Claro, se cargan el carnet. Mañana, 8:30, esto va a ser un quilombo. Espero que sea un quilombo. Espero que esto mañana, 8:30, sea un quilombo de la mañana. ¿Juega alguien? ¿Juega alguien? No. Que ahora quiero preguntarle si les gusta o no. Convocan desde el departamento de Peñas a un voluntariado para pintar las tribunas. Ah. Para, de verdad, mañana 8:30 es. 8:30 de la mañana, el que quiera venir con ropa para pintar, obvio que trabaja. Puede venir cualquiera. Puede venir cualquiera. Si puede traer utensilio mejor, pero si no, el club te provee de todo. Repelente, porque hay mucho mosquito. ¿Te gusta eso? ¿Te parece muy Luna de Avellaneda? Sabes que voy a venir, ¿no? ¿A qué? ¿A pintar? Sí. Hay grandes chances, sí. Pero, ¿te gusta? ¿Te parece muy Luna de Avellaneda? ¿Lo tiene que hacer el club? ¿No lo tienen que hacer los hinchas? A mí me parece bien que lo hagan los socios. Si el club es de los socios, ¿por qué no podemos venir y pintar la cancha? Por eso pregunto, le pregunto a la gente. A mí me parece perfecto. Veía algún Bobby en la red quejándose. Le pregunto a la gente. ¿Requisito ser pintor profesional? No, venís y pintás. No socio, también no socio, Marianito. Una crotera, esto ya se hizo una vez y un voluntario le hizo juicio al club porque se lastimó durante las tareas. Es verdad eso también, ¿eh? Es verdad. Se cayó uno y le hizo juicio al club, ¿sabía? Bueno, ese es un Bobby también. Si te caes... Si no soy socio, puedo ir. No, Santi, hay que ser socio. Guri, tengo como 10 mil pesos en la sub. Ayer fui al kiosco y la cargué. ¿Podré pasar a la cancha? Guarda de que no te descuenten la plata, ¿no? Para no, entrada. Socio, no, para socio. Yo estoy en la duda. Me encanta. A mí me gusta, porque. Pará, me encanta. Compartís un día hermoso, conocés gente nueva, gente del club, chicos que vienen a la cancha todos los días, por ahí no los ves. Pero después digo, ¿tiene necesidad San Lorenzo de convocar a la gente para pintar en vez de hacerlo en el club? Pero. ¿Entendés que se puede, tengo esa dicotomía? Puede hacer otro, pero vos ponele siendo socio del club. Mañana viernes feriado. No tenés nada para hacer, quizás. Si soy socio. Vengo, voy a pintar, y después cuando venís a la cancha decís, mira, yo ese sector del, por eso, del nuevo asunto lo pinté yo. Ahora, tengo miedo también al Bobby que se lastime y después... Bueno, eso es otro tema de que si querés preparar algo así, tenés que gestionar o que la gente firme algo, algún consentimiento o algo así, como para que quede todo, que no termine perjudicando a San Lorenzo en un futuro. Pero a los socios no nos gusta, dice Juani, atribuyéndose el pensamiento de 7 millones de euros. O de casi 100.000 socios. Lo único socios. Que no sé es cómo háganse se va a pintar. Háganse socio, dice Gus, coincido, el que pueda hacerse socio. No sé cómo se va a pintar. No, igual. O sea, como está, para, no se va a sumar para nada. Que llegues al miércoles como quieren llegar, la tenés que pintar igual. Claro. Porque es pintar sobre la pintura. O sea, se van a pintar los escalones. Claro. E insisto con lo de la sube. Nosotros todavía no creemos que sea verdad. Yo, para mí no lo es.
Principalmente no, no, porque... Yo no digo que me estén mintiendo. No. Insisto que no hay una sola prueba irrefutable. La única prueba es de la semana pasada y un día que no había partido, que estaban autos estacionados y que probaron el momento. Claro. Fonito está de vacaciones. Ahí... ¿Quién? Lo quiere echar el profe a Gonzalo Orellano. Ah. Ah, ¿se fue a vacaciones? Sí. En esta semana. No, Gurí, porque no vas a ir. Estoy acá, Juan, y todo el día. A las peñas nos gusta. En esta semana tan importante, ¿no? Y esta semana es una semana trascendental. La verdad que sí. Trascendental. Quedás como un gil, repite. El perro la semana que viene lo tenemos de vuelta acá. Sí. Estaba así, con un temita de manejo estaba. Se quedó, se le venció y se olvidó de sacar turno. Así que ya está. Un tarado en Twitter sacó la foto con la sube. Se regalan por un like. Y para mí es mentira. Nadie me pudo demostrar que entró a la cancha con la sube. Claro. E insisto con algo. ¿Y por qué digo que para mí Y es tampoco mentira. Hay que demostrarlo, pará. Tampoco vamos a ser... No, pero pará, ¿y por qué digo que para mí es mentira lo de la suba y vamos a volver con este tema? ¿Ustedes se piensan que si durante la campaña política agresiva que hubo el año pasado... Es verdad. ...alguien entraba con la sube a la cancha, no se hubiese hecho un escándalo? ¿Qué, se dieron cuenta este año? Además, en plena campaña, ¿ustedes se piensan que ninguno iba a tratar de hacerlo como ahora para... Sí, Juan, y a vos te gusta pintar y a la mayoría creo que también le gusta pintar, ¿no? Pero está por eso se lo pregunté. O sea que nuestro presidente es un mentiroso. No, digo que no tengo, la única prueba que tengo, que es un video que no le voy a pasar a nadie, que ya conté, que mostré así una imagen para que vean que era verdad que lo tenía, es de la semana pasada, día de lluvia, un día que no había partido y que estaban retocando los molinetes. Con autos estacionados. Por eso, que estaban retocando los molinetes para poner el nuevo software. Porque los molinetes son los mismos, lo que cambió fue el software. Claro. Entonces, para mí no es prueba lógica, porque si sabían de esto, ya lo hubiesen hecho mierda al oficialismo anterior en campaña. A eso me refiero. Sí, sin duda. Sí, para mí ya fue, pero bueno. Me parece que es un tema que ya hay que dejar de lado. Sí, bueno, pero preguntaron. Ah, sí, obvio. Y me gusta contestar a estas preguntas. No. Cuando, bueno, está el tema de Brubank, que ayer atrás, un poco todo lado, nosotros, es que no hay que ser tan bueno si mostraron las cosas. Uno va a tener información, pero cuando tiene información sensible, la web trata de ordenarla. Igual, bueno, uno, me parece que en las redes todavía se sigue como subiendo información como para desestabilizar políticamente, me parece ya está. Basta, ¿no? Ya está. Un poquito de concordia. Digo, ponele lo del tema de la sube del lado de la comisión directiva, o sea... ¿Eres un cortadito? ¿Eh? ¿Eres un cortadito? ¿Te puedo pedir un cortadito? Juega Perruzzi, parece que sí, por buco. Para mí el equipo del sábado, voy a dar el equipo. Para vos hay un bombazo, ¿no? Juan Carlos me dice que hay un bombazo. ¿Qué? No, para mí... Altamirano. Luján, Romania, Campi, Braida. Giai, Perruzzi, Irala, Leguizamón, Ferreira y Vareiro. Para mí sale ese. Es cierto que ayer probó a La Roca. Es cierto que está probando a Perrito o a Leguizamón. Pero por lo que quiere hacer el partido, vos hablas con el cuerpo técnico y te dan dos características del partido. Ensuciar la mitad de cancha y las bandas. No, ahí está. Está. ¿Te gusta cómo quedaron? El profe no se dio cuenta. ¿Los piecitos? Y quedó el Birmania acá atrás, no quedó. Preguntar a los chicos cómo se pronuncia. Preguntale. Si lo quieren a Remedy también, que vaya a pintar. No, tranquilo. ¿Qué te parece para ustedes dos que... ¿Qué les parece que los socios vengan a pintar? ¿Está bien o es muy luna de Avellaneda? El profe dice que está bien. Ah, yo tengo esa dicotomía. No, viene cualquiera a pintar mañana.
Y está, yo también tengo ese recelo porque lo que pasó en 2012, que un socio se cayó, se lastimó y le hizo juicio al club. Pero ¿cómo te vas a caer? No entiendo. No, te subí en un paravalancha, te viniste para atrás. Ah, bueno. Te mareaste por el sol. Hay que tener un pasado. Sí, una realidad paralela pinta bien. Vareiro, que no hable más de los hijos. Dicen sí. Que el profe va a ir a pintar. El profe va a pintar, sí. Probó la roca, pero Remedy ni concentra, mamita. ¿Quién dijo que no concentra Remedy? No sé dónde. Muchachos, ojo lo que escuchan, ojo lo que leen. ¿Quién dijo que no concentra? No, concentrar o concentrar. El tema después si va al banco. Fernando, no veo ningún socio de Gor yendo a pintar nada. Es un papelón teniendo 500 empleados. Ah, para mí no, Fernando. Para mí es algo que a los socios, el que va a venir es porque lo quiere hacer y le gusta. O sea, nadie está obligado a venir. Es una realidad. El que va a venir es porque tiene ganas. Sí, creo que les van a regalar hamburguesas. Bueno, bien, ¿ves? La gente que no tiene el almuerzo al mediodía va a venir a comer acá. Y a pintar acá de nuevo. Y a pintar de nuevo. Bueno, vamos a ver. Mañana. Además, mirá si te dejan entrar al césped. No. Caminarlo un poquito. No, yo te voy a capizar el césped. A 3 días partido con Palmeira. Pero un poquito, no al césped, sino, o sea, las afueras. No. Nada. Algo así que dejen para la gente que todavía no pudo entrar. No sé. No. Esto va todo a la popular. La última que se hizo fue en el 2012. Fue voluntariado de San Lorenzo que dio mucho éxito en su momento. Ah, es que está bien. A ver, a mí me gusta. Como me gusta cuando arreglaron el camping, que eso había sido los muchachos de la Monti. ¿Hay programa mañana mientras se pinta? Y alguna imagen lo van a venir a tomar. Qué aburrido, cada decisión que tome la dirigencia es o un papelón absoluto o la mejor dirigencia de la historia. Espero que a los 6 meses de mandato, pero que es verdad, ¿te diste cuenta? Es que... Aparte, yo neta no estoy culpando, yo digo la dicotomía que me da a mí. Claro, sí. No, es que todo se piensa, se sigue pensando todo políticamente, lamentablemente. Pasaron ya 3-4 meses y todo se sigue tomando políticamente. Y es una pena, la verdad. Pues perjudica o va a ser San Lorenzo. José Luis dice, mañana que se dedica a jugar Vareiro y no a romper los huevos peleando. Lo van a ir a buscar. Mañana no, el sábado. ¿Cómo? Para mí no era momento para hablar. No era momento para hablar. Hay que ganar y después hablar. Que no tenía que hablar. Aquí solamente se habla en San Lorenzo. En River no habla nadie, en Boca no habla nadie. No quiero que hablen los jugadores. Si no habla Boca, River, Independiente y Racing, que no hable San Lorenzo. A la par. Insúa, que no hable más, ya se lo dije. 1-0 ayer, ¿eh? Bueno, hablamos por la conferencia. 1-0. Pim pam le hizo a Martínez. Es verdad. En el duelo de Alex, aparte lo incomodó, ¿eh? Sí. Quedó enojado Martínez. Y después le hizo un tipo, lo tocó así como sobrándole un poquito. Sí. ¿Estás seguro que un socio, si se llega a tener un problema después, nos puede mandar? Ya lo hizo. Exacto, Alves, es para que Riquelme que hable. Sí, Riquelme declaró de Vareiro y no convirtió más un gol. Jugó con Sarmiento, jugó con Platense. Jugó Platense. ¿Después que habló con quién? Después que habló Riquelme. Con las carretas de Lemi Rojo y sin Figal, el partido para Ley. Y por eso para mí juega Ley. Con Ferreira suelto y Vareiro y Ley por fuera. Para mí. Yo prefiero verlo a Leguizamón antes que a Barrio. Juanma manda saludos. Imagínate a Uriel con una noche. Seguro, Uriel Barros, el secretario, va a venir a pintar. Supongo lo dice por Uriel. Venga, ¿no? Moretti también a pintar. ¿O no? Si es socio. No, el presidente se va a poner a pintar. ¿Qué problema hay? El vice también, Navarro, que venga. El secretario, todo. ¿Vos querés a Moretti? Sí. A Navarro y a García Lago pintando. Sí. Moretti que se saque el traje y que se ponga la ropa para pintar y que se ponga a pintar los asuntos. Tiene un traje para pintar. Por eso. Tiene un traje para ver. Tiene un traje para cada ocasión. Pero me gustaría en serio. Pero estaría bueno. Imagínate ahí los socios pintando con Moretti. Con el presidente del club.
Vamos a tomar un cafecito. Hola, ahí está, ahí saludo a mi mamá. ¿Creen que San Lorenzo es una ciudad de fomento? Es una vergüenza. ¿Dónde está Navarro? Ya lo dijimos. Navarro va a aparecer cada tanto en la reunión de comisión directiva, pero... Navarro no estuvo nuevamente en la reunión. En algunas cuestiones desde Uruguay. Que vive mucho tiempo allá. Esto es cada vez más huracanizado. Pero es un chiste, muchacho. Es un chiste. Che, pero, el traje no, también es un chiste. Pero no se toman un... O sea... Profe, no, que Moretti tiene un traje para pintar. Un traje especial que lo usa solo para pintar. Él tiene un traje para cada ocasión. La gente se enoja porque decimos... Que viste que está siempre en traje. Entonces decimos que va a venir a pintar con un traje que tiene para pintar. Moretti. Claro. Ahí, lo voy a pero no se enoje. Claro, tiene un traje con dorsal. Juega el fútbol en traje. Nah. Es un chiste, muchachos, no se lo. ¿El sábado labura? Porque va todo ahí, ahora después te cuento. A Lamen le lamían las pelotas y a Moretti le mandan a pintar. No, es un chiste, hijo, no se puede. Aparte, a Lamen también lo mandamos a pintar en su momento. Bueno, tendría que haber ido a pintar también. No se ensució la mano ni de casualidad, ¿no? Pero apareció. Me acuerdo que... No, lo que sí puede ser que esté presente. No creo que pinte, pero puede ser. No, en eso está... A ver. Insisto, ¿cuánto? Van 92, 93 días. Hay muchas cosas que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Ahora, que el tipo está todo el día en el club. Todo el día en el club. Pero todo el día. Todo el día. Eso no se lo puede negar. Y con el traje. Claro, boludo, pará con el traje. No, pero lo digo en serio, porque había días de 35 grados de que Marcelo estaba con el traje. Pero a mí me gusta, yo uso traje todo el día. No, bueno, pero, o sea, en realidad no es una crítica, es una admiración. De que hacían 35 grados de calor y que él seguía perfecto con el traje. Y me parece perfecto porque un presidente de San Lorenzo es la pinta que tiene que tener. Sí, igual cuando hace mucho calor. Por eso. Cuando hacía mucho calor era complicado. Además, hay amigos de que dicen basta de esa corbata, usa todo lo día. Ah, bueno, eso ya es otro tema. Chiste. Caminio va a ir a pintar, no sé. ¿Cómo van a mandar a pintar a la mejor dirigencia de la historia? No, pero tendría que haber venido a pintar en su momento. Aparecieron a saludar, pero no pintaron. Claro. Entonces, el chino quiere que los dirigentes mañana aparezcan a pintar. Igual, no, o sea, yo imagino que van a estar, pero bueno. Juega Carnicero, no. Carnicero tampoco. No, ¿vamos con el equipo? Sí. Vale, decilo. Bueno, con Altamirano. A ver si te acordás. Sí. Luján, Romagna, Campi, Braida. Sí. Chiai, Irala, Perruzzi. Sí. Ferreira y Leguizamón. O Barrios. Para mí es Leguizamón, Ferreira y Vareiro. Y Vareiro. Sí, me parece que sí. Va. Leen solo, boludo. Si no, decime, Rubén, estamos haciendo todo. Cuenten la situación del senior. Es horrible que no le dejen usar la camiseta oficial al Pichi y compañía. Es un quilombo eso, no sé. Quiero que. Ayer subió. La verdad, me gustaría traer gente de las dos partes. Porque yo veo que las figuritas están todas en el torneo que San Lorenzo juega así. Pero en el otro torneo es de la Mutual, no sé, la verdad no sé cuál es el legal. No, bueno, cuál el otro legal. Día en el oficial, se podría decir, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero digo, en el oficial, que jugaba en el nuevo sómetro, estaba Ortigosa y... Leandro Álvarez. Figuras, sí. Juanma Quevedo, atajó Fede Crivelli. Pero digo, por eso, figura, Orti. Sí. No recuerdo otro más. Aparte, hay un montón de futbolistas como para hacer un buen centro. Sí, obvio. Una pena. Con tener el doble sin Ortigosa Mercier, ya está. Una pena. Lo tenés separado. Es una pena. Lo del senior es fácil. La campera de grieta en todos lados. La camiseta oficial la usan con el senior oficial. Si tenemos grieta ya del senior, ¿qué esperamos después, no? Pero tratemos de aunar criterio, ¿no? Todo bueno, todo malo. Paren un poco. Che, pongan me gusta. Suscríbanse al canal. Todos los clubes están teniendo problemas con el senior. Y Boca no lo juega. Pero Boca el año pasado no lo jugó por una cuestión política de Riquelme que les pidió que no juegue. Este año no sé. Llévalo a Zarik para que cuente. Sí, lo vamos a traer a Zarik. ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, por el lado que viene. Por el lado que viene. ¿Quién propone? Claro. Pero bueno, esa es la grieta también. Ah, estás dividido el sector, ¿no? Y la cancha de Boca con tres pibes en mitad de cancha es peligroso. ¿Y quién tendría que jugar?
¿Le respondiste un tuit a Musso? Claro, coincido, Agustín. Y le digo al señor Agustín Musso Papa, te espero acá en el club para venir a hacer la cicloneta con nosotros. De verdad le digo. Sería increíble. Un mediodía que puedas, Agustín, vení para acá, después te voy a invitar por privado. ¿Pero qué subió y qué le respondiste? No, algo con, está en contra de los operadores de Insúa, entonces... Ah. Si se suma a nuestra cruzada, vamos a estar no, espalda. Sí. Musu. Voy a estar espalda con espalda con Agustín Musso Papa. Musu ha bancado el técnico. Entonces lo quiero traer acá. Lo quiero traer acá. Lo que venga. Bancado, sí. Que venga. Así que muy bien. Que venga acá. Pasamos la dirección. Y, no, viene y además acá. Tiene claro. Le pasamos la dirección, entra por Valera y viene. Tiene claro el tema de los operadores. Eso es lo que venimos diciendo hace tiempo. Y que están esperando un mal resultado. Claro. ¿Sabes? Si llega a perder San Lorenzo con Boca. Hoy se cumple un año de mi visita al programa. Principio de mayo vuelvo a visitar. ¡Qué grande, Emilio! Grande, Emilio. Yo el otro día me lo crucé a Emilio. El que banca al gallego es la Furcade, dice Cuervuco. No me quedó claro. Arranca, sí, arranca. Igual estamos todos, así que no pasa nada. El laburo sigue igual. Necesito que le escriban todos nuestros seguidores. Poquito, deben ser 10. No. Nuestros seguidores que son muy poquitos. 10, 2. Pero ayúdennos a hacer ruido. Quiero comentarios. En el último video de Musu, hablando de San Lorenzo, anda la cicloneta. Todos ahora, en manada. Pero se nos van a ir de acá. Yo no, se puede poner en bajito. Claro. Vayan, vayan en manada y pónganle a Musu. Anda la cicloneta. Te queremos en la cicloneta. Sí, sí, sí. Dale, vayan, de verdad, ¿eh? Nosotros acá aceptamos a todos. Obvio, el que quiera venir. El profe ha invitado también a alguno, acá el que quiere venir viene. No, pero ¿separar qué? ¿Cómo voy a pelear con un hincha de San Lorenzo? Cada hincha de San Lorenzo es un hermano para mí. Hay hermanos que por ahí tienen problemitas, pero cada hincha de San Lorenzo es un hermano para mí. ¿Qué más? Dale. Mañana hago paella con el disco que me gané el año pasado. Mi amigo Martín de Azaparri, que está muy enojado con Insúa porque no jugaría el perrito barrio. Me dijo que si San Lorenzo gana el sábado, metemos otro sorteo acá, un disco, alguna boludez de Azaparri ahí en Avenida La Plata 616. Si San Lorenzo gana, vamos a meter un sorteo bueno. Pero nada, estamos bien, estamos bien. Vayan, vayan a pedirle a Musu en su último video. ¡Epa! ¡Ay, miran eso del plato! Tremendo esto. Estoy tentado. Dice. ¿Hay ensaladita? ¿Abrigo si hay ensalada? No, pero no quiero eso, quiero ensalada. Dice Cuervuco que desde adentro llamaron a Milito postplatense. A eso se refería el gallego cuando hablaba de lo que lo estaban operando desde adentro. Claro, y también hay. Ahí parece que eso es verdad. Llamaron a Jola. Estás confirmando los dos. Llamaron a Milito y a Jola. Y Ramón estuvo dando vuelta por acá. La de Ramón va a ser una. Hay gente que lo Ramón asegura. ¿Ramón estuvo acá o no estuvo acá? Ramón Díaz, aquella vez, ¿era o no era? ¿Era Ramón Díaz o no era Ramón Díaz? Yo me quedo más para el sí que para el no. A ver, porque no. Ese día que hicimos, llamamos a Río de Janeiro, no había ido al entrenamiento de Botafogo, de Vasco da Gama. Consultamos en Vasco da Gama, había estado en Argentina por un tema personal. Y acá caminando. Ah, estuvo en Argentina por un tema personal. Eso me dijeron de Vasco da Gama. Estuvo acá antes. Al entrenamiento lo vimos, de hecho yo después mostré un video de que no estaba en la práctica. Hay gente que asegura que lo vio. Es más, quien me mostró que se sacó una foto con Ramón Díaz, no trabaja más en el club. Ah, hay alguien que se sacó una foto. ¿Pero vos viste una foto de alguien con Ramón Díaz? Alguien que estaba en la puerta. Sí. No, yo no la vi, me dijo, me saqué la foto con Ramón. Bueno, fue la persona que nos aseguró que estaba. Claro. No lo vimos más. No apareció más. Quien entraba en la puerta. No, el señor grande. Por lo menos la entrada no está más. No sé si lo rajaron o no, pero no apareció más. No lo vimos más, no sabemos ni el nombre. Pero, digo, muchachos de seguridad. Pasó así, o sea, quedó al pasar, pero que esté Ramón acá en el club era una locura. Es más, nosotros lo vimos. No, por YouTube ni nada más, no salimos por Instagram. Pero suscríbanse, toquen me gusta. Ya tenemos piecito de micrófono. Próximamente vamos a tener auriculares, que ya los probamos el otro día, sí. Cada uno se probó su oreja. Tuvimos un error de que no, o sea, tenemos que solucionar un tema
para ya empezar. Que es el escuchar por los auriculares. Sí, pero ya estamos. Ya tenemos los teléfonos. Pero mirá, a poquito. El aro nos falta. Claro, nos falta un aro con luz, es verdad. ¿Cuándo le van a dar una oportunidad al perrito en la selección? ¿O solo lo pueden citar a los que ven en Europa? Yo no sé si tiene nivel de selección. Para mí tampoco. Para mí el perrito no está para la selección. Eso es alguien que lo quiero mucho, pero no está todavía. La realidad es que no. ¿Salen por Ítalo? No. No, el lunes hay bar la cicloneta. Sí. A la noche. Ahí, la previa del partido con Palmeiras. En esos sillones, lunes a la noche, en esos sillones tan lindos que Adri no, nunca vino. Está en México viviendo, Nachito. No, se quedó allá. Creo, por lo que vi en las redes. Pero en esos sillones que Adri nos dejó bien acomodaditos, después... ¿Cómo te sentiste en ese sillón? Qué locura. Se ríe, Javi. Qué locura, no, yo todavía no... ¿Saben si ya está confirmada la nueva camiseta? San Lorenzo el sábado por última vez utilizará la camiseta blanca. En esta pelotudez, estoy enojado, de que cuando Boca viene acá tiene que jugar con la suplente y cuando San Lorenzo va allá tiene que jugar con la suplente. No me gusta. No, dicen que se parecen. Los azules. Esta boludez que Tony Arrigui también avala. Que el otro día estuvimos discutiendo, casi nos agarramos a piña. Una vez más. Ahí se están peleando. Pero San Lorenzo ha jugado muchas veces en la Bombonera con la azulgrana. Me acuerdo del 3-0, por ejemplo. Es que se siente San Lorenzo fue con la azulgrana. Por eso. Hace unos años que es una pelotudez. Todas estas cosas que inventó Teis Sport. Teis Sport le hizo muy mal al fútbol argentino. Como igual no le bajó la sanción a Tarragona. Mentira. Avisen a ESPN que le llevamos 11 partidos en el historial de Boca. No 8, como están diciendo. Y ESPN también le hace mal al fútbol. No, te van a echar mal. 11, ¿verdad? 11. Es el único equipo que lo tiene de hijo. Es el único equipo. Y en la Bombonera. No, en la Bombonera no lo tiene de hijo. No, es el que más veces ganó. El que más ganó, 31 ganó Boca, 24 ganó San Lorenzo. No cuento el amateurismo. Contemos el fútbol de verdad. Basta de este invento de blanco y rolo. Basta, pero averigua si hay ensalada. 11. Bueno, cualquier tipo de ensalada quiere. ¿Esperás cancha llena el miércoles? Ah, me gustó esta, porque ya no es Tonti Arrigui, es Tonti Arregli. No. Tonti Arregli, me gustó. Te está cerrando las puertas, no. Ahí, Cuervuca es una buena pregunta. ¿Con cuántos partidos de diferencia empieza a estar bien decirle hijo a un equipo? 5 para arriba, ¿no? A mí igual lo que me parece es que... O sea, Racing no te puede decir que te tiene hijo porque te lleva 3. Por eso, pero además, pará. Si vos, hay que ver la historia también. No voy a poner esto por si lo ponemos en juego. En el caso, ponele Independiente, que lo tenía de hijo a Boca por mucho tiempo. Hasta que le llegó uno, lo tenía de hijo. Sí. Para dar la vuelta, tiene que llegar a 5. Pero pará, Racing no nos tiene de hijo. Si nos llevaría también 5 partidos, ponele, o 6, tampoco nos tendría de hijo para mí. Porque estuvo muy parejo durante toda la historia. Entonces vos no podés considerar que alguien te tiene de hijo porque te empezó a subir partidos en historial en un par de años. No tiene sentido, me parece. Transmite. Hijo es cuando lo tenés durante muchos años, durante toda la historia. Transmite ESPN el sábado con Sebastián Mignolo, con Diego Latorre, con Diego Monroy y Juan Carlos Pellegrini. Si quieren escuchar hincha de San Lorenzo, en el minuto a minuto estaremos ahí. No hay uno, viejo. Y López. Y comenta, relata Barril y comenta el Chavo. No, relata Barril, creo. No, Barril y el Chavo me ha tocado una transmisión. López. Y después una previa muy larga. Usted en la cabina, para que no se enoje, yo al vestuario y una previa de 3 horas. Un postpartido de 3 horas. Me está yo.
Confirmado. Sí, señor. Hola. Confirmado. Racing no viene ganando del 2000 para acá, mucho más de lo que San Lorenzo le gana a ellos, no entendí. Mientras no esté Román, ¿por qué no lo quieren a Román Giucci? Alves, ¿quién te dice hincha de San Lorenzo? De TNT. Mi viejo, mi tío, familia, no había otra chance. El profe, siendo de Vélez, defiende a San Lorenzo más que vos, mercenario de Lamen Citinelli. Ahí me escribí la gente. Gracias, soy Boedo. Sí. Racing lleva dos. Las copas nacionales pedorras nunca se contaron. Es un invento de Blanco. Clos Buscalia sería lo ideal. Basta de Buscalia. No, siete partidos no, lo lleva Racing. No, lo dije tres. Como un ejemplo. Yo dije, si nos llevara siete. No nos lleva siete, obviamente. Yo veo por Fútbol Libre en la opción sin comentarios. Y solo se escucha ruido de ambiente. Yo haría lo mismo en la transmisión del sábado. Para, otra cosa. Ahí está. Otra. Gracias, Tony. Gracias por producir un poquito este programa. Yo no sé si está bien o está mal. Ahora, el que le quiere hacer daño a la comisión directiva contando que a los palcos se le van a cobrar expensa, le está haciendo un favor, Lo van a aplaudir, Lo van a aplaudir. Que me perdonen mis amigos que tienen palco y muchas veces nos hemos fundido en un abrazo. Pará, ahora te cuento todo. Que me disculpen mis amigos que tienen palco y muchas veces nos fundimos en un abrazo. Es un problema de millonario que a la gente no le interesa. A la gente, es más, a la gente dice, mejor, que paguen más ellos. La verdad, la expensa sería de 130 mil pesos. Bueno, por mes. Además de lo que se paga el palco. ¿Por qué esa expensa? Yo ayer hablé con gente que tenía palco. San Lorenzo le da cable, un decodificador a cada palco. San Lorenzo le da luz, aire acondicionado. El aire acondicionado lo tenés que poner, pero te da luz. Te da agua y te da baño. Te da agua y gas, si querés. Agua y gas tiene que haber primero. Hoy por ejemplo, mirá, en esta me pongo el otro lado. Hoy los chicos no se pudieron bañar porque no hay agua. Yo no sé si el gasto llega a eso. Porque además del catering que San Lorenzo tiene de canje, les entregan una bandeja de sanguche que me dijeron, la verdad, si hay 4 o 5 te queda con hambre. Para mí, pará, con una cuestión, en ninguna cancha de fútbol argentino se cobra mantenimiento. Vos pagás el palco y está todo incluido, en ninguna cancha se cobra. Vos pagás el palco y está todo incluido, así que a mí me parece bien y que no sé. No, el aire acondicionado lo compra el dueño del palco. La tele lo compra el dueño del palco. Lo que está adentro lo compra todo el dueño del palco, sí. El palco te lo dan pelado. De hecho, tuve... Un amigo compró un palco este año, tuve que ir a sacar foto. Fui a sacar foto para con el arquitecto, para que vea lo que le iba a hacer. ¿De verdad? Sí, fuimos. Ah, vos viniste conmigo. Sí. Está perfecto para el mantenimiento. ¿Qué sé yo? Problema de millonario, ¿no? Por eso, mientras la plata sea para el club... Mientras la plata sea para el club, sí. Está perfecto. Ahora. Yo soy dueño de un palco, facturámelo todos los meses. Sí. Facturámelo todos los meses. Yo haría... Profe, la tele no está, se la llevó Valeria. Profe, pregunta por la tele. No, la tele... Vamos a traer una tele acá de mis amigos de Skyward. Mi amigo Nachito de Skyward seguramente va a traer una tele para acá. Me dijo que no va a venir a visitar. Hernán, se la pone mal. Se la pone mal. Está perfecto para el mantenimiento. Sí, no sé si es barato, caro. Pero insisto, un problema de millonario que para mí a la gente no le interesa. No. Es más, si la plata es para San Lorenzo, le va a parecer bien. Pero claro. Porque es plata para San Lorenzo. Después hay otro tema con Brubán. ¿Cuánto pagó Brubán? Bueno, el otro día, ayer lo hablábamos. ¿En pesos? Es lo mismo. Actuales y anteriores te dicen la misma cantidad de dinero: 245 millones de pesos. ¿7? No, a mí no, tres, una burrada. No, están poniendo el amateurismo. No, 11. No, se están cagando. Nos están cagando. Nos están cagando en ESPN. Pero mandó un mensaje, Juan Carlos. Hacete respetar. Ahí cuando la gente de San Lorenzo te necesita. Ahí la gente cuando te necesita.
¿A quién le importa el Paco lo que pasa con él? Sí. El señor de la noche, ¿cómo lleva con tanto feriado adentro? No, viene bien, está bien. Viene bien. Insisto, vayan al video de Musu, al último que hizo San Lorenzo, e invítenlo al programa. Musu, te necesitamos en la cicloneta. Quiero que venga al club, le pasamos la dirección, viene, entra por Varela. Antes del partido con Palmeiras, nos acá. Quedamos todo el día. Claro, hacemos... No, boludo, por ahí entra siempre a la cancha. ¿Por qué te reís? Tony se ríe. Ramírez, no, por favor. ¿Lo traerías a Ramírez, Tony? ¿Le haría bien a este equipo Ramírez? Yo pregunto. Cartucho, a Ramírez. Es una posición que no tenés, ¿eh? Para mí es una posición que te puede servir. ¿Por afuera? Pese a pues, como está, ¿no? Hace mucho no juega. Pero no, a mí no me disgusta. Se lo extraña el perro la semana que viene vuelve. Carlos Jaquín, no sé, bueno, alguna pregunta. Mirá, el hombre de la tacita, justo abrí Twitter y me apareció. ¿Qué le pasa al hombre? Pablo dice, en 2012-2013 fui a pintar el estadio con lo que era el voluntariado de San Lorenzo, una hermosa experiencia. Además es pintar unos escalones, lo puede hacer cualquiera, recomendadísimo para todos. Dice. Muy bien, el hombre de la tacita. Si lo dice él, entonces hay que hacerlo. Digo porque, bueno, estábamos hablando de las opiniones de que si está bien o no, y bueno, justo me apareció ese tweet, así que... igual ayer habló... justo eso iba a buscar, justamente eso iba a buscar. Sí. Esperen un segundo. Que ayer Insúa habló en la conferencia que vimos todos y dijo, no hemos pensado en la variante de incorporar un jugador más, estamos bien con el plantel que tenemos. Así que si Ramírez, la discusión de Ramírez, de Cardoso, de lo que sea, queda media atrás porque no van a incorporar y tampoco la dirigencia tenía la intención de hacerlo, me parece. Por lo que Remedy, Cuello. Claro. Pero esto es una cosa, lo que te pide al aire dice una cosa, fuera del aire dice otra. Me vuelve loco. Es Borocotó le dijo que cambia mucho de postura. Mamá. ¿Dónde? ¿Pero dónde lo pide la gente? Cartucho dice, no hay que pedir a Remedio, hay que pedir a Ciro Rosané. Ojalá, igual es de Barraca ya. Ciro está bien, ¿eh? Ciro está muy bien. ¿Sirve el empate? Pregunta Rolo, productor de Tays Sport. No sirve el empate, pero no hay que perder en la cancha de Boca. O sea, como servir no sirve, pero... No sirve. A ver, yo se los dije el otro día, y acá alguno me... Ayer empató Lanús, ¿eh? Se gritó el gol de Lanús. Algunos acá... me han reprimido, insultado, reprobado, cuando dije que si me das a elegir, yo lo quiero ganar a Boca antes que a Palmeiras. ¿A quién le preferís? No, ¿qué? Ah, perro, vele. ¿A quién preferís? No, son 32 ahora. 32. ¿32 o 33? 33, para mí. Huracán 33. No, pero nada, está mal. Ayer lo dijo Insúa igual, ¿eh? Mirá, es buena esta. El sábado se juega el clásico número 800 entre los grandes. Pero, pará, es solo profesionalismo. De San Lorenzo, ¿no? Contra los grandes. Por eso, pero solo profesionalismo. 34%. Che, profe, mirá este dato. El sábado es el clásico, dice Pablo, 800 contra los otros grandes. 34% partidos ganados, 29 empatados, 37 perdidos. Al Palmeiras aquí por la Copa. Yo quiero ganar la Boca después. Es verdad que no aprovechó las oportunidades de Ciro cuando estuvo acá. ¿Cuál es el problema? Pero ahora te la está rompiendo. ¿Quién? Ciro Rosané. Ah, sí. Aparte no dije que no. No dije que no aprovechó. Digo que es el que más tuvo. La verdad, es el juvenil que más oportunidades tuvo al principio. Ciro Rosané. Profesionalismo más amateur. No sirve entonces, Pablo, el dato.
Hablemos igual. Bueno, es una discusión que tendríamos que tener en otro programa con el tema amateurismo, me parece. No, yo no lo cuento. Yo hablo de fútbol en serio. Yo hablo de. Están haciendo un programa paralelo del profe y Tony. Vamos a poner un micrófono ahí. Sí, sí. ¿Te gustó cómo quedó esto? Me encantó. A la gente le gustó también. Decía que el plano corto era lo que mejor nos quedaba. Bueno, tenemos acá. Birmanía. Sí, no, yo lo que quiero es que pongan algo de San Lorenzo acá. Bueno, pará. No, bueno. Pero está ahí un ploteo enorme. ¿Qué foto pondrías? Tenés que elegir una foto de dos personalidades abrazándose. De la historia de San Lorenzo. Pondrían acá, qué sé yo, un abrazo Mieles Sabino como en su momento fue. Ah, pará. No, Verónico justo Balvin. Cuando me dijiste abrazo, te digo la verdad, el primero que se me vino. Claro, como mi amigo Nacho de Nerombú que tiene. Perón y Balvin, acá pondríamos Mieles Sabino, un abrazo. No, ¿sabés cuál pondría yo? La de Bauza después de ganar la copa, que está así y lo está abrazando todo el cuerpo técnico. Pero si a Bauza la mitad de la cancha lo puteaba. Bueno, ahora se hacen los patonistas. Bueno. Yo pondría una de Rubén, ¿eh? Bueno, para. Yo pondría un Rubén entre. Yo pondría un Rubén entrenador. Mamadera, dice. Abrazando al Rubén que hace el gol contra el Porvenir. Y ese Rubén que hace el gol ante el Porvenir, abrazando al Rubén. Acá. Es buena esa. Musu y la Furcá de un abrazo interminable. Bueno, algunos querrán ponerlo. El que quieran. Martegani está en el plano. No. Alves abrazado con Musu. No, una foto. Marta ya tiene oferta del Sassuolo para renovar el préstamo. ¡Epa! Ya. En serio, un culo interesante, de verdad, ¿eh? Y el Como, que está por ascender a la primera. El profe, al Como le gusta tanto, le hincha del Leche. ¿Quién juega el Como? ¿Vichy Borghi juega el Como? Cuando juega. Mira, pero el Como ya consultó por Martegani. Está por ascender, sí. El Parmo Alejandro. Si hay que elegir un destino, muy bueno el Sassuolo, es un gran equipo. Sí, se cayó. Ha sacado buenos jugadores. Salernitana y Sassuolo, sí, se cayeron los dos. Claro. Ah, y otro también, pará. No era Sassuolo, perdón. Sassuolo es el que se está por ir. Era el Como, me equivoqué yo. Y el Venecia. Ah, bueno, no. El Como y el Venecia. El Venecia hace agua. Barco en cualquier momento va a jugar al Venecia, ¿no? Pero toda la foto, ¿cuántas fotos querés? Dos personalidades hay que poner. Pero bueno. La Insúa en el penal del Porbe y Orti en el penal de la Libertadores. Vamos a ver si. Los dos de Orti. Pero igual no se puede poner foto ahora. Claro, bueno, pero un ejemplo. Habría que poner un cuadro. No, tampoco se puede poner. Habría que poner un cuadro porque alguien venga a descolgarlo. Así pero un cuadro no se puede poner tampoco. Claro, habría que poner un cuadro con un traje de Moretti. Y el día que cambia la comisión directiva, sacamos el traje de Moretti y ponemos. No, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que colgar un traje de Moretti con una percha. ¿No es buena o no? Le vamos a pedir un traje. ¿Sabes lo que voy a pedir un traje? Vamos a pedirle un traje y lo colgamos acá. Le vamos a pedir nada, no se escucha siempre. No se escucha siempre. ¿Sabes que no se escucha pero siempre? Pero que se entienda que es con humor. No se enojen. Es con humor. Pues ya tiramos un chiste y ya empiezan a todo surge porque el chino dijo que mañana Moretti venía en traje a pintar. Claro. ¿Y qué más viene? No, yo dije que se lo saque. Vos dijiste que venía en traje. Él tiene un traje para ti. No, yo lo invitaba a que. Claro, ahora habría que descubrir, en realidad no de Lames, habría que descubrir el cuadro de Receigor. ¿Qué pondría? ¿El pomelo que le pondríamos? Algo representativo de pomelo. Los lentes de Receigor. Lo descolgamos y ponemos el traje de Moretti. Y así sucesivamente mientras. ¿Entendés? Es buena. Ponele, de Miele. Yo de Miele hubiese puesto un Colestón. Por eso, un Colestón. Descolgás el Colestón y pone una lamparita, por Rafa. Descolgás la lamparita y pones un cartel de estática. Descolgás el cartel de estática y pones un vinito. Van a terminar haciendo el programa en la 1-11-14. Descolgás el vinito, ¿qué ponemos?
Una tele. Yo me ligo de todo. Descolgás la tele, pones los lentes de Horacio. Yo quedé afuera. Descolgás los lentes de Horacio. Ahora está el traje de Moretti. Ah, no, pero el Chavo es allá. Acá es Pomelo. Mañana hay atención a la prensa. No se está a la tarde dentro del plantel. Sí. No, capaz hablar un jugador. Alguien habla. Capaz hablar un jugador. Sí, ojalá. Alguien va a hablar, atención ahí. De Tinelli una tele, ya dije una tele de Tinelli, saco la tele, pongo los lentes de Arrecegor, saco los lentes de Arrecegor y ponemos el traje de Moretti. Después vemos. Si por ejemplo, asume Insúa como presidente, el asambleísta romano ojalá. Decía que tenía que ser presidente. Algún día, ojalá. ¿Quién tendría que poner acá? ¿La campera de cuero? La campera de cuero o capaz... Algo como no jugaba, quizás, para ir un poco más a la historia. No, de Tinelli vamos a poner una tele. No sean malos. Profe, ¿quieren poner, colgar otra cosa? No. Qué guacho que son. Bueno, fue un momento divertido. Partidos lindos en cancha de Boca. No, eso no puedo. Gol de Mato 2015. ¿Fue la última victoria o no? Pues después está la de la pandemia. Claro, la de la pandemia. Con el penal de Ortigosa. Antes sí. Ortigosa. Sí. Acá un mielista me dice de mira hay que poner una maqueta del Videgain. Ah, bueno, pará, estamos haciendo el chiste. Pero bueno, vale, acá yo leo a todos, ¿eh? 1993 a la mañana, me recontracuerdo. Los no, matadores. El del 93, pará, el del 93, el 4-3 de Gorosito y Acosta jugando para ellos. Por eso. Yo hay uno que era muy chiquito y te puedo decir que me emocionó teniendo, creo que 6 años tenía, aquel del Yaya Rossi que al nano le da el bobazo. El profe estaba en la cancha. San Lorenzo hizo de local liguilla. De local hizo en Vélez 91. Y hace el gol Carrizo. ¿Y por qué patea el penal Fabián Carrizo? Porque lo habían echado de Boca. Entonces el nano fue y le dijo: andá y tomate revancha. ¿Eh? Partido, me acuerdo. 1-0 ganó San Lorenzo y 1-0 ganó también San Lorenzo. 3-0 con Ramón, tremendo. En el 89, Bora, gol de Sibisky. Genaro, atajado en Boca, mirá, cartucho se acuerda todo. Estoy pensando de visitante, lo que pasa es que moderno está el de Matos, está el 3-0 de Ramón. Después no se ganó mucho más. No, Ramón. No. Falcioni. El técnico. El que hizo el gol Balsa. Fascino. El que hizo el gol Balsa. Tavares. No, eso fue después de perder 3-2 acá. Sí. Acá fue. Te apuesto lo que quieras. Le ganamos 3-2. Dirigí al Faro. Ese no me acuerdo. ¿Quién era el técnico, profe? En la época de Ramón. No, el de Balsas, que ganamos 2-1, que lo dicen ahí en el chat. El de Balsas. El de Balsas. Pero Rubén nunca ganó en cancha de Boca. Jugó 2 partidos. Dirigió 2 partidos. Uno ganaba 2-0, goles de Chatruc y de Romagnoli. En el segundo tiempo, Tevez le dio un baile bárbaro al pelado Álvarez. Empató 2-2. Y después fue con Bolívar y perdió 3-1. Acá me dice mi amigo Juanpi, no te olvides el de Ruggeri, ¿verdad? Botiner y Saja, que el chino le grita el gol a las 12, espectacular. El penal, el pollito, claro. Por arriba. No, entonces hay bastante. Russo era el técnico de Boca en el 3-0. Sí, 24 veces ganó San Lorenzo. 2-0 con la reserva de Boca, gol de Orti. Sí, pero ese. Fue rarísimo ese partido. Acá hay un Bostero, bueno. Saludo, hijo. Gracias a Bostero. Che, suscríbanse, toquen me gusta. ¿Cuántos me gusta tenemos? Poquito, ¿no? Se llenó, dijo el chat. ¿Eh? Se llenó, dijo el chat. Sí. Me gusta. Grande el chino. Poco me gusta, a ver si suman.
resumen. El debut de Abreu fue 1-1. Para. ¿Qué pasó? Que no es directivo. Profe, contáselo. No, no íbamos a decir quién está acá. Contáselo, profe. Abrazo, Brunito, de San Lorenzo primero. El gol de Gabriel Méndez, tiro libre. Campeones invictos, nosotros nos caíamos a pedazos, ¿verdad? Con el turco Asad. Abrazo, Brunito. Chupete Méndez. Profe, el mismo, el que lo trajo. Es que yo lo llamé y le digo que sí, no se casa. Conmigo. Bueno, ¿lo confirmamos? ¿Qué pasó? Sí. Dale. Que hace 20 días Ramón Díaz tuvo en el club. Viste. El día que nosotros decíamos que estaba Ramón Díaz, estaba Ramón Díaz. Qué quilombo decir tirarlo ahora, ¿no? Ya está, pero ya está. Ese día pasó. ¿Viste? Ahora, sí. ¿Qué vino Ramón? No sé. Y encima la dirigencia lo negaba. No, porque no sabían quizás. No, ¿cómo no van a saber? A mí me llamó la atención que seguía Ortigoza y Moretti y vinieron para acá, al ratito que se fue Ramón. ¿Por eso? Pero bueno, ya está. Nunca vinieron ese para día, acá, no sé. Ese día preguntamos para Ramón Díaz y nos contestaron, va a venir el Lukaku colombiano. Es verdad. Y habían dicho otro nombre más de Colombia, me parece. Uno del Deportivo Cali. Pero bueno. Nosotros lo habíamos dicho y de hecho lo vimos. ¿Qué vino a hacer Ramón? No sabemos, porque no estaba en la parte de fútbol, estaba acá caminando el club. Entonces ya está, ya pasó. Fue ciudad, claro, caminó el club de acá hasta la otra punta y después volvió para acá. Altidor no, Altidor se lo había ofrecido en su momento a Caruso y en suma prefirió a Bomberga. Bien. Sí, buen acierto. Bueno, ya estamos, ¿no? Llegamos a la hora ya. ¿Se divirtieron? Rorito, ¿cómo quedó la nueva escenografía? Creciendo a poquito. Gracias, che, ¿sabes? Me parece que. ¿Qué pasó? ¿Quién transmite el miércoles en la Copa? ¿Fox? Fox y Star Plus. Y Star Plus. Bueno, Fox. Telefe transmite partido 2 y 4. Por eso. Con Independiente del Valle. Es Independiente del Valle. ¿Allá? No, pará. Estamos hablando de los partidos que van a ir por Telefe. ¿Independiente del Valle en Quito? Es Independiente del Valle en Quito y el 4, ¿cuál sería? De local o después jugador. Sí. De local con Liverpool, ¿no es? Después jugás de local con Liverpool. No. ¿Sí? No juega dos de visitante. Juega de visitante con Liverpool. Quito, es verdad. Quito, Uruguay. Y después el local con Liverpool. Ese es el otro que transmite. El local con Liverpool. Liverpool. Claro. Transmite Quito, o sea, en Quito con Independiente del Valle y de local con Liverpool. Claro. La semana que viene creo que hacen River. El debut de River. Es uno por semana. No, Telefe no, si tiene los derechos de Libertadores. Métete, Tony. No, los derechos de la Copa Libertadores tiene Telefe y Pluto. Telefe deja de transmitir a la mano para poner la Copa. Tiene que poner, no puede faltar la foto de los Escaltech. Sí, obvio, pero no estábamos hablando, estábamos haciendo un chiste. En Uruguay en el centenario, sí, porque Belvedere no tiene iluminación y de hecho hasta tiene los bancos cruzados. Hermoso estadio Belvedere. Antiguo, lindo, y es el lugar donde por primera vez la selección uruguaya lució la camiseta celeste. Voy a contar un poquito de historia. No entendí. ¿Dónde se verán todos los partidos de la Copa? Vamos de vuelta, pará, y que se entienda. En el cable abierto los ves en Fox. Fox. En las plataformas, en Star Plus, los 6 partidos, tanto en Fox como en Star Plus. Telefe, de la primera fase, te va a dar. ¿Sí? Sí, los 6 los ves por Fox y por Star Plus. Y Telefe, por televisión abierta, te va a dar el de la segunda fecha en Quito, que es a las 7 de la tarde. Nos saca Gran Hermano. Claro. Y el de Liverpool acá, que me parece que también es a las 7 de la tarde. ¿Sí? Mejor, ¿no? El segundo me parece que saca casi. ¿Qué mejor, jugar a las 7 o a las 9? A las 7 para la gente. Por eso. Si no te vas tan tarde, 9 y media, Juan. Sí. Hombre, es muy tarde. Muy tarde. Se nos hace muy largo el día, papá. Y se termina a 12, a las 12, una. Sí. Claro, lo da a 19 horas. Tiene que ver con eso. El de Palmeiras muy tarde. El de Palmeiras muy tarde. ¿No sabes lo que va a ser ese día para nosotros? Durísimo. ¿Sabes? Yo no vengo a las 7 de la mañana, voy a las 12 de la noche. El miércoles. El miércoles va a ser. Por eso, el miércoles va a ser larguísimo.
No, pues el partido termina a 11:30, ponele. Claro. Y es una hora y media, una a la una. Bueno, chicos, nos vamos. Kevin, sos todo pelotudo, Kevin. Gracias a todos por estar de otro lado. Gracias a todos por acompañarnos siempre. Mañana ya nos metemos más en previa. Veremos si el chino llega más temprano, cosa que es dificulto. Y se va a hacer un videito con me la quedé gente dormido pintando. Hoy. Así mañana voy a levantar temprano. Así ponemos un videito a la gente pintando. Dale. Si alguno está pintando, nos manda videos. Nosotros estamos saliendo al aire de acá. No, capaz voy yo a pintar un ratito. A las 11 juegan las Santitas. Lindo para venir. ¿Acá, en esta? ¿Chicos o no? No sabemos, no sabemos. Bueno, no sabemos. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a todos por acompañarnos siempre. Gracias a todos por hacer a San Lorenzo grande por su historia. Pero inmenso por su gente. Hasta la alegría siempre. Los quiero mucho. Y el que no quiere ir suba. No queda su mamá. Chau. Nos vemos.